Buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar esta Eucaristía poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y rezando por los siguientes fallecidos: Timoteo, Eulalia, Dino, Lucía, Pablo Deván, Roberto, Ángela, Bienaventura, Adela, Jacinto, Pablo, Alejandra, Gonzalo, Teófilo, Antonia, Constante, Nelly, Jorge, Juan, Elvira, Montserrat, Nilda, Vicenta, Alberto, Alejandro, Gabriel, Denis, María, Angélica, Juan, Almas del Purgatorio, Padre Joaquín y Padre Lucas. Peticiones por el trabajo de Oscar, Sebastián, Federico y Silvana. Pedimos por la salud de Héctor, Adrián, Estela, Marina, Charlie, Marini, Jorge y Sara. Otras peticiones de Malenita, Zulema, Sara y familia, José y familia, Teresa, Olga, Mirta, Beatriz, Rubén y Cecilia, y en acción de gracias de Isabel. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Abramos el corazón a Dios y pidamosle perdón por todas nuestras faltas. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que, a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, se acreciente nuestra entrega para celebrar con fruto el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Esta fue la orden que les di a sus padres el día que los hice salir de Egipto. Escuchen mi voz. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón, obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores los profetas. Los envié incansablemente, día tras día. Pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Tú les dirás todas estas palabras y no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: esta es la nación que
porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Pero como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y se reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos recién en la primera lectura del profeta Jeremías cómo este pueblo desobediente, cómo este pueblo que no acataba lo que el profeta le decía, cómo debían vivir, cómo debían caminar, cómo debían vivir para poder ser hombres y mujeres libres. Dice: esta nación que no ha escuchado la voz del Señor su Dios, una nación que no escuchó, que tenía los oídos cerrados. Escuchamos en el Salmo que nos dice: ojalá hoy escuchen la voz del Señor. De nuevo, Jeremías dice: ustedes no escuchan al Señor su Dios. El Salmo nos dice: ojalá, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan el corazón, dice, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Muchas veces nos pasa que endurecemos el corazón a Dios y a veces nos quedamos como sordos y no escuchamos lo que Dios nos va proponiendo o lo que Dios nos va invitando a hacer. Porque muchas veces nos quedamos dando vuelta en nuestro propio egoísmo, nos quedamos dando vuelta en nuestro propio ego, y no escuchamos la voz del Señor y hacemos lo que decimos a nosotros se nos canta. Y fíjense que oído, escuchar, pero en el Evangelio dice Jesús que expulsó a un demonio mudo, oído y palabra, ¿no? Dos cosas. A este demonio mudo, que después, gracias al poder de Jesús, este espíritu desaparece. ¿Cuántas veces también lo podremos llamar el pecado de omisión? Cuando no queremos decir algo que tendríamos que decir, omitimos.
acuerdo que cuando era chico en mi parroquia de origen de Betania, yo no entendía muy bien qué quería decir la palabra omisión. Y el padre de mi párroco nos contó a los chicos un cuento. Yo estaba en los grupos juveniles. Y el cuento era muy sencillo para un chico. Decía que un ciego iba caminando todos los días, daba la vuelta a la plaza, y daba vuelta a la plaza, y daba vuelta a la plaza, todos los días. Era su ejercicio. Pero un día dicen que una empresa hace un agujero y el cieguito iba caminando, y de repente iba caminando con él un señor, al cual no le dijo que había un agujero, un pozo, y este cieguito se fue adentro del pozo. Esta persona omitió, ¿no? No le dijo, no le advirtió que había un pozo. Y a veces nos pasa que también podemos caer en el pecado de omisión. Fíjense que el Evangelio termina diciendo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Oído, hoy escuchen la voz del Señor, desparrama. Y hoy, mientras rezaba esta mañana con este Evangelio, me acordé de algo que nos pasó hace muy poquitito, en el mes de diciembre, cuando se legalizó la ley del aborto. Y eso es desparramar. Eso es votar una ley de la muerte. Eso no escuchar la voz del Señor. Eso es omitir, decir que la muerte está bien, que el aborto está bien. Eso es no estar con Dios. El que no está conmigo está contra mí. Y estos que apretaron el botoncito para votar en positivo están contra Dios, están contra la vida. Omiten y están ciegos, sordos y mudos. Ojalá hoy escuchen y escuchemos también nosotros la voz del Señor para defender a la vida, para defender los valores cristianos que el Señor nos ha regalado y que nosotros como bautizados tenemos que enseñarlo, tenemos que compartirlo. Por eso no omitamos nuestros valores cristianos, que no nos dé vergüenza anunciar y denunciar, porque para eso somos profetas, por el sacramento del bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y qué es lo que hace el rey? El profeta anuncia y denuncia. Nosotros anunciamos la buena noticia de Dios, nosotros anunciamos nuestros valores cristianos que queremos vivir y que queremos compartir con los demás. ¿Qué haces? Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, para que nuestra ofrenda te sea de tu agrado, purifica a tu pueblo de toda maldad y no permita que nos entreguemos a falsos placeres, quienes poseemos la promesa de la verdadera felicidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu y nos da fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús en medio nuestro. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y damos especialmente por nuestros seres queridos difuntos, por todas aquellas almas a las cuales nadie reza. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, invítanos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia en todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los que van a comulgar se quedan en sus lugares, extienden las manos, así que con el diácono sabemos quiénes son los que van a comulgar. Cuando les damos la comunión, se bajan el barbijo y comulgan frente a nosotros. No hay más. No hay más hora.
Oremos. Alimentados con la Eucaristía, te pedimos, Señor, que nos animes con tu ayuda para que experimentemos la salvación, tanto en la celebración de tus misterios como en la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Estamos en la novena de San José, ya que el Papa Francisco tomó y hizo una carta apostólica llamada Corazón de Padre. Y como estamos en la novena, ya que vamos a celebrar el 19 de marzo la fiesta de San José, vamos a leer una meditación muy cortita sobre esta carta apostólica y después vamos a rezar la oración. Dice que San Pablo VI expresa que la paternidad de San José se manifestó en su vida al transformarla en un servicio permanente a María y a Jesús. Por su misión en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre. Yo ahora voy repitiendo la oración y ustedes me van siguiendo. Glorioso Patriarca San José, glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos, ven en mi ayuda en estos momentos. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves, toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga, que no se diga que te haya invocado en vano. Que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, y como puedes hacer todo con Jesús y con María, muéstrame que tu bondad es tan grande con tu poder. Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén. San José, ruega por nosotros. Una vez recibida la bendición, el diácono les va a bendecir todos los objetos religiosos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Compartimos la Eucaristía, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy bien, nos quedamos, por ahora nos quedamos en el lugar en el que estamos y todo lo que tenemos para bendecir, las estampas, las imágenes, rosarios, las llaves de casa, la llave del auto, botellas de agua, todo aquello que queremos llevar bendecido, ¿sí? Que bendito, de las dos maneras, ¿no? Que nos recuerda todos los días que Dios nos quiere, que Dios nos cuida, que Dios nos protege. Se lo vamos a tener en alto y juntos pedimos la bendición diciendo: Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. María, danos tu protección. María, danos tu protección. Dios, Padre nuestro, fuente de la vida y de la bendición, vos te alegrás en la piedad sincera de todos nosotros. Por eso te pedimos que bendigas y santifiques todos estos signos de fe y devoción que acercamos a tu santuario, y a través de ellos acompañar nuestra vida, para que nos recuerden la presencia de Jesús, que vive resucitado por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí vamos a pasar con el agua, y voy a acercarme con el agua bendita por donde están todos. Bendita sea tu pureza.
rezamos un Ave María especialmente por nuestro diácono que el sábado va a ser ordenado sacerdote, el Padre Germán, y por nuestro nuevo diácono que vamos a tener el próximo sábado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Cayetano, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.